mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, bien mis poderosos ninjas clase S, antes de ir con el fanfic, fiu, estamos en el capítulo 64, jejejejeje, je 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 je, quién lo diría, pero vamos con los saludos del día y son para trusts Sans teorías, Derrick Alejandro, Carlos Vélez Holguín, Ross Rogu, origen es la hora de T, no está completo, Ricardo XD, Luis García, Luis Semadueño, y por último, Askixeus. Y ahí están todos los saludos, y por supuesto que gracias por el apoyo, y también un saludo para los que he nombrado, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir, Empecemos, como sabemos en el capítulo anterior, Rin Nohara con Karin Uzumaki combatieron, pero fue una victoria aplastante por parte de la Usumaki, que Chizune le había reclamado por herir a su compañera, pero no le dieron importancia, y el nombre de dos próximos oponentes se había seleccionado, Suigetsu Ozuki, contra, Sasuke Uchiha, y los nombrados asintieron con seriedad, Suigetsu grito de emoción, Sasuke dijo que mostraría su poder Uchiha, pero con el resto de Kumo bien, con qué él es, dijo Naruto que no terminó sus palabras porque Ino lo levantó, mientras le decía, si dices algo como que es mi amor, o, otra tontería te golpearé hasta que me canse dijo la rubia muy enojada Ah, lo siento mucho, dijo Naruto gritando mientras decía que no haría sus bromas jejejeje, decía Karin porque algunas veces, amenazaba de la misma manera a sus hermanos los de la hoja miraban con una gota estilo anime, y nata solo sonreía, mientras recordaba varias escenas de ese año, porque Naruto hacía eso todo el tiempo, Menma estaba pálido, mientras miraba cómo levantaban a Naruto, qué bueno que Inata no tiene ese temperamento, lo dijo con un poco de miedo, pero con los combatientes, bien, estoy más que listo para mi combate, así que verán todo mi 20% de poder. Dijo Suijetsu mientras saltaba hacia la arena de combate. ¿Acaso dijo 20%? Ese idiota me está subestimando, dijo Sasuke molesto. Jejeje, cayó en la trampa de Suijetsu, dijo Menma internamente, porque Suijetsu no se confía con nadie, MMM. Por más que te lo diga, no me escucharás, pero qué problemático, así que solo te lo diré, no te confíes, porque no creo que ese chico te subestime, porque molió al espadachín de Kiri, y fue muy rápido. Dijo Shikamaru aburrido, es cierto, casi caigo en su juego, dijo Sasuke internamente, y después sonrió, para saltar hacia la arena de combate, todos los Jounin cuando vieron quienes iban a combatir, se sorprendieron mucho, el hijo de Miko-chan, con el teme de Fugaku, dijo Kusina mirando la pelea, los Jounin les salieron una gota estilo anime, por los apodos que le dieron a la pareja Uchiha. Bien, este chico estoy seguro que es muy poderoso, porque estoy el 100% que este chico lo quiere el sabio Gamamaru, dijo Hiraya internamente. Mikoto con Fugaku solo miraban a su hijo con una sonrisa, pero después miraron hacia el ninja de Kumo, y vieron que no era un geni normal. Esto sacará todas las habilidades de Sasuke, espero que no se confíe, porque ese chico es muy peligroso, dijo Mikoto. Sería, Fugaku solo miraba al chico de Kumo, porque su chakra decía que era poderoso, y lo estaba suprimiendo muy bien, con que el bocón de su dijo Sabusa internamente, mientras miraba al peli blanco, bien, es otra vez él, estoy segura que estará interesante, dijo Karura internamente también, Tsunade solo miraba hacia el peli blanco, porque estaba con una sonrisa, y no estaba afectado por lo que vio cuando Sasuke peleó con Neji, y eso significaba que él podía hacer pedazos esa armadura de los Uchihas, y eso le daba un poco de miedo, con que ese Uchiha, contra uno de tus genin raikaje, pero me pregunto si ese chico podrá con el susano de ese mocoso, porque sé de primera mano, que esa cosa, es muy poderosa, dijo el Tsuchikaje mientras miraba hacia el Raikage que solo sonrió, porque también estaba interesado cómo combatiría su genin, porque siempre esos mocosos, se guardaban Muchas cosas, pero ahora lo vería en acción. Ese chico es su san Susan. Bien, creo que llegamos a tiempo, parece que todavía hay peleas que ver, dijo una chica adolescente. Mientras suspiraba, Aruna Sanma, dijo un ninja de Kumo. Mientras le hacía una reverencia, la nombrada asintió, pero no pudo hablar porque el ninja le dijo, que ella tenía su propio palco, y unos minutos después, tras que ella fuera guiada hacia el palco en donde podría ver los combate, ella solo se sentó, bien Aruna Sanma, ¿qué le parece? preguntó el ninja de Kumo, no está mal, así que gracias por guiarme hasta el palco, dijo Aruna con una sonrisa, es un honor para mí, dijo el ninja que desapareció en un Shunshin, bien, Aruna Sanma, ¿por quién apostará? preguntó uno de los guardias de la nombrada, Jejeje, no. No lo sé, pero como veo las cosas, creo que apostaré, dijo Aruna que no terminó sus palabras, porque miró hacia en donde estaban los combatientes. MM, mira a ese chico, ese es Sasuke Uchiha, ¿verdad? Preguntó Aruna a uno de sus guardias, que solo miró también hacia la arena de combate y después abrió sus ojos muy grandes para después asentir. Diablo, es uno de los uchijas que con la cual está comprometido, pero también está ese otro Uchiha, y creo que se llamaba Uchiha Shisui, dijo el guardia, mirando a su ama y señora, MM, con que había dos Uchijas, pero qué interesante, pero solo vine para disculparme en persona con Obito, porque yo estaba comprometida con él, pero la hoja me hizo una propuesta más buena, porque los Uchijas, son la línea de sangre más fuerte de la tierra del fuego, bueno, detrás de los senkus, dijo. Aruna pensando, así que apostaré por Sasuke Uchiha, pero si no gana, elegiré a ese llamado Shisui, porque no quiero un prometido débil, dijo Aruna suspirando, y sus guardias asintieron, y luego vio hacia los postulantes a Chunin, y vio que estaba el pelinegro, que estaba con una enorme sonrisa como de costumbre. Maldición, habré cometido un error, dijo Aruna internamente, porque miraba a Obito que solo miraba el arena de combate y estaba muy feliz, porque no naciste con una línea de sangre muy fuerte, si tan solo hubieras nacido con cualquier línea sanguínea, yo me quedaría contigo sin dudar, pero nuestro matrimonio ya terminó, así que lo siento Obito Kun, pero quiero que nos despidamos como debe ser, y tal vez, brindarte mi amistad, porque no quiero que me odies, dijo Aruna con un tono triste, pero Obito, Achu, pero ¿quién hablará de mí? dijo el pelinegro mientras se limpiaba su nariz, tal vez vino alguien que quiere algo de ti, y quiere que seas su prometido. Dijo Menma riendo, Jun, suficiente tengo con las Yotsuki, así que eso me basta, dijo Obito, jejeje, a él le gusta lo que le está pasando, dijo Naruto divertido iba con Lee, solo lloraba en estilo anime, mientras que Neji solo suspiraba, para después enfocarse en la pelea de los Genin, de Kumo y de Konoha, Bien, ese chico, sí que le gusta lo que le está pasando, dijo Ino mirando con un poco de ira hacia Obito que solo cerraba sus ojos mientras que parecía muy feliz. Bueno, no lo puedes culpar, es un chico, y además, esas chicas le mostraron muchas cosas, que él le gusta, al principio él no le gustaba como eran esas chicas, pero Después ya no las forzó que lo dejaran, más bien cada cosa que las chicas hacían, él lo disfrutaba, dijo Karin suspirando. Hablas como si esas chicas lo corrompieran, dijo Inu incrédula. Así es, ellas corrompieron a Obito, dijo Naruto riendo. Él no era de ese modo, más bien, era como Esinara, siempre diciendo cosas de forma analítica. Pero después, cuando conoció a las chicas, las cosas dieron un giro, y ahora es así: su personalidad no es tan cerrada, sino que ahora expresa lo que piensa, aunque es muy distraído, dijo Karin aburrida. Por eso, cuatro Kunoichi se salieron con la suya, dijo Inata en una pose pensativa. Así es, Inata-chan, siempre me hacen enfadar por sus tonterías, dijo Karin masajeándose su cabeza, y no con Inata solo miraban a la pelirroja con mucha lástima, porque sus hermanos solo le traían problemas. Problemas, pero con los combatientes, bien, Uchiha, verás mi poder, pero sin rencores, porque quiero enfrentar a mis líderes, dijo el peliblanco riendo, jun, pues espero que logres vencerme, porque yo soy Uchiha Sasuke, el novato del año de mi generación, dijo Sasuke riendo. Bien, pues yo soy el de Kumo, dijo Suijetsu indiferente, je, eso ya lo sabía. Respondió Sasuke con una sonrisa, pero internamente dijo, mierda, lo había olvidado, ese chico Naruto, dijo que este chico era el novato de esta aldea, dijo Sasuke internamente, bien, están listos, preguntó Darui, y los geninas sintieron, comiencen dijo Darui que saltó hacia atrás, y Suigetsu salió a una gran velocidad, que rápido, dijo Sasuke que activó su Sharingan, pero Suigetsu ya estaba enfrente de él, y le dio un rodillazo en todo el rostro, que lo mató a volar mientras rodaba muchas veces que demonios dijo que iba con los ojos muy grande y dijo que no se confiaría dijo Meji mirando la pelea con incredulidad pero qué problemático este chico es fuerte creo que Sasuke perderá dijo Shikamaru tragando duro que dices vaca Sasuke es el más fuerte de todas las naciones elementales dijo Sakura sería H, eso es cierto, Naruto Sanma, preguntó jugó un poco asombrado. MM, no lo sé, pero quién sabe, tal vez ese rodillazo no le hizo nada, respondió Naruto aburrido, pues claro que no le hizo nada. Sasuke es el chico que revivió a todos los grandes cajes de nuestra aldea, él no puede perder, dijo Sakura mirando con mucha seriedad hacia los de Kumo, que solo miraban sin interés hacia Sakura, que apretaba sus puños. MM, entonces es Sasuke, el chico mesías dijo Naruto riendo, no, es el chico milagroso, dijo Menma también riendo, para después ambos, guajajajajaja, reír muy fuerte, estúpidos apodos, dijeron los hermanos mientras se reían, malditos, dijo Sakura más furiosa, MM, ¿eres un tsundere? preguntó Obito hacia Sakura, que la volteó a mirar y habló, no, no lo soy, porque la pregunta, dijo la pelirrosa. Porque dijiste que ese chico te ignoraba y que no valía tu tiempo, o acaso intentabas darles celos, dijo Obito sonriendo, pudrete, respondió Sakura sonrojada, ¿Ja, ja, ja, ja no funcionó tu estrategia, y ahora quieres que por lo menos no piense mal de ti, dijo Obito riendo muy fuerte, me pregunto de quién lo habrá copiado, dijo Naruto mirando a Ino con los ojos en blanco, cállate, o acaso quieres que te golpee, dijo Ino sonrojada, hi ja Respondió Naruto aburrido, mientras se centraba en la pelea, y no lo miraba con una furia incontrolable. Shizune miró a Sakura con lástima, porque Obito dijo la verdad, y ellos cuando estaban en la cueva, le creyeron, pero solo quería utilizar a Obito para que Sasuke sintiera celos, pero parece que Luchija no sintió nada, más bien, se alejó más de ella, y al parecer, eso la asustó. Jun, las fangirls no cambian nunca, pero qué problemático, dijo Shikamaru internamente, pero Kiba lo dijo en voz alta. Las fangirls nunca cambian. Cuando lo dijo en esa cueva, yo no le creí, dijo el pelicastaño aburrido. Yo también, respondió Sai. jejejeje, ella no cambiará, dijo Tenten riendo. pudranzen, dijo Sakura colérica, pero todos la miraban con pena, pero con los combatientes, Sasuke se estaba levantando poco a poco mientras se tocaba su rostro. Mikoto con Fugaku estaban sorprendido, y los Jounin también. Ese bagayaro es más fuerte cuando sus oponentes se descuidan, dijo Verrapeando. Yujito solo miraba con mucha concentración, porque también sabía de lo que era capaz de hacer Suijetsu, y apenas estaba empezando. Maldito, dijo Sasuke furioso. Oye, 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 no hace falta maldecirme, tú te confiaste. Dijo el peli blanco con una sonrisa, pero Aruna estaba impresionada. Bien, ahora diré esto muy claro, no quiero a ese uchija como mi prometido, digo, ya fue golpeado como si nada, dijo la princesa que no lo podía creer, porque los de la hoja dijeron que los uchijas con los que se iba a comprometer, eran unos ninjas muy talentosos, pero uno ya lo mandaron a comerse el suelo, pero después Sasuke salió en un destello de velocidad, mientras sacaba su katana, Suijetsu también sacó su Katana, y eran dos, ese bocón, también tienes las kivas, dijo Sabusa con los ojos muy grandes, y su desapareció en un destello de velocidad, mientras que los sonidos de los metales se escuchaban en todo el estadio. Esas son las kivas, dijeron los de Kiri, pero, pero Shoyo las llevó hace apenas unas horas atrás, dijo Izumi impresionado tal vez sean como la katana del Mizukage-sama, dijo Ryota se rió, y Sumi después también asintió porque se dio cuenta que había dos Kubikiribocho y eso no era normal, pero con los combatientes desaparecían y volvían a aparecer, Jejejeje, jeje, aún estás recuperándote de tu pelea con ese Hyuga, dijo Suigetsu que después hizo tropezar a Sasuke y después le dio una patada giratoria en toda la cara mientras lo mandaba lejos de él, no puedo creerlo, dijeron todos los un in de la hoja, Sasuke se levantó muy rápido, y lanzó su katana en contra del peli blanco, que solo la dio su cabeza, y la katana pasó sin problemas, todos se confían, dijo Sasuke riendo, y después desapareció en un destello azul y estaba en el aire, y detrás de su hijetsu, que solo seguía mirando hacia en la misma dirección, toma esto, dijo el uchiha que balanceó su katana en contra del ninja de Kumo, y lo decapitó, todos se horrorizaron, jun, creo que me excedí, dijo Sasuke un poco horrorizado, pero después, sintió seis golpes muy poderosos, tres en su estómago, y tres en su cara, y después solo miró con incredulidad, hacia el peli blanco que solo se reía, maldición, no pude defenderme de esos seis golpes, pero después sintió la patada giratoria que le propino Suijetsu en toda la mejilla, y Sasuke salió volando, mientras decía, a -a 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 -a", porque ahora sí, no pudo aguantar todo ese dolor, todos los de la hoja estaban sorprendidos, unosuki, entonces, suika no jutsu, jutsu de hidratación, dijo tobirama con una cara muy seria, y todos lo miraron con curiosidad, ya veo, conocí a alguien con esas habilidades, y me refiero a manjetsu osuki, el demonio de las siete espadas de la neblina, dijo Kusina Seria, cuando le cortaba su cuerpo, él simplemente lo volvía a poner en su lugar, era muy molesto, y él fue quien no me permitió acabar con todos los espadachines, porque era el más peligroso, y eso que era el más joven de todos los shinobigatanas dijo Kusina Seria, ya veo, ese chico viene de ese mismo clan, dijo Kakashi Serio, ese chico es un osuki, dijo Mikoto asombrada, como ese mocoso que los enfrentó, en la tercera guerra, preguntó Fugaku Serio Así es, ese chico era una molestia, dijo Mikoto un poco molesta, pero con los cajes, je, miren a ese mocoso, está golpeando a Luchija como si no fuera nada, dijo el caje de Iwa riendo, ahora entiendo por qué nunca estaba asustado, ese chico es muy peligroso si se lo subestima, dijo Karura impresionada, no lo puedo creer, ese chico es peligroso. Suika no jutsu jutsu de hidratación, había un chico con esas características en la guerra pasada, eso me contó kusina con Mikoto, y este chico también la posee, dijo Tsuna de impresionada. Jejeje, maldito Bokon, aprendiste a dominar tu línea de sangre, sin duda eres alguien poderoso, pero me pregunto qué más escondes, dijo Sabusa internamente. Je, con que este chico irá con todo, pero lo hace para que sus líderes lo miren, porque su objetivo es ir por ellos, y el Uchiha, solo es. Una piedra en su camino, y creo que lo hará polvo si no se mueve, dijo el raikage riendo internamente. Ma, maldición, pero qué demonios está pasando, si le corté su estúpida cabeza, y además, él nunca vio mi Jutsu, dijo Sasuke que seguía mirando hacia el peli blanco, que le sonreía con mucha diversión. ¿Qué pasa Uchiha? Te rindes. Porque si es así, me harías un gran favor, porque mi objetivo, son esos chicos, dijo Sujetsu mientras miraba hacia sus líderes, que solo le sonreían, je, hey, con que no soy nada para ti, ahora verás como yo, Sasuke Uchiha, muestra todas sus habilidades, porque no soy un cualquiera, así que prepárate, porque te haré sufrir como no te lo puedes imaginar, dijo Sasuke que sus ojos pasaron de tres tomoes, a una estrella de seis puntas, y después dijo, Sukuyumi. Y suigetsu solo seguía en el mismo estado, y dijo: ni su depo, Michou, pistola de agua, y la bala de agua, salió a una enorme velocidad. Pero Sasuke la pudo esquivar, porque tenía su manjequio, pero estaba con los ojos muy grandes, porque Sutsukuyumi no hizo efecto en el ninja de Kumo. Pero cuando él esquivó las balas de agua, Suihetsu ya estaba enfrente de él. Y le dio un puñetazo en toda la cara Que lo mandó a estrellarse en la pared del estadio Mientras decía a -a 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 -a, Maldición Hacer que no entrene sus ojos con el manjequio Hace que Sasuke no pueda estar acostumbrado Dijo Fugaku mirando como su hijo era golpeado como si nada Pero estamos en lo correcto Porque hacer que lo use mucho Haría que él se quede ciego si lo usara constantemente Pero después de estos exámenes Nos intercambiaríamos los ojos Para tener una luz eterna pero solo después de estos exámenes, dijo Mikoto mirando la pelea con mucha preocupación, porque su hijo no estaba acostumbrado a usar el manjequio, y no recuerda cómo despertar el mítico Rinnegan, y eso ellos no lo podían explicar todavía, pero con los combatientes, es muy rápido ese maldito. Dijo Sasuke mirando al peli blanco con una ira incontrolable, pero el nombrado solo lo miraba con una sonrisa. Es por Neji, Sasuke está perdiendo por la pelea que tuvo con Neji, dijo Sakura mirando al ojiperla, que solo sonrió, y habló. ¿Quieres pelear conmigo? Porque concederé tu deseo, dijo Neji riendo. Puedo acabarte, dijo Sakura mirando con odio hacia el Hyuga, porque ante sus ojos, toda la golpiza que está recibiendo su amado Sasuke, es culpa del peli castaño de ojos perdidos lados, que solo sonreía burlonamente, eso está más allá de la mediocridad, digo, si él no dijo nada, ¿por qué deberíamos pensar lo mismo que tú?, digo, es una tontería, porque Sasuke no dijo nada, él simplemente saltó hacia la arena de combate, y no dijo que estaba mal por la pelea con Neji, dijo Tenten molesta, mientras miraba con furia hacia Sakura que también la fulminó con su mirada, jejejeje, je je je, es una fan girls dijo Kiva riendo, wow, dijo el perro, por lo menos no vi de mi pelea, respondió Sakura colérica, wajajajajajaja, dijeron los hermanos, porque con esas palabras, le dijeron cobarde a Kiba, que miró con rabia hacia Sakura, y habló, pero soy más inteligente que eso, digo, en serio culpar a alguien porque tu chija el que, ni siquiera sabe que existes no puede hacer algo con un oponente muy poderoso, y que culpar a alguien más, va a hacer que gane esta pelea, porque si piensas de esa forma, no estás calificada para ser un ninja, es más, nunca fuiste madera de ninja, porque solo eras buena en los estudios, como si las teorías y otras cosas que nadie le importa, ayudarían en las misiones, por cómo veía las cosas, solo entraste para buscarte un marido de los clanes. Y tu objetivo fue el uchiha, pero jamás te hizo caso. Dijo que iba molesto. Pudrete, dijo Sakura rabiosa. Uoh. Dijeron los hermanos, pero sí que lo tenía guardado, dijo Menma mirando a Kiba que solo miraba con furia hacia Sakura, que también le devolvía la mirada. Jejejeje, eso le dolió. Llamarlo cobarde fue un golpe bajo, así que jugó su juego, dijo Naruto divertido. Basta, y me refiero a ambos, dijo Shizune. Sería, pues ella empezó, y además, decir que por culpa de Neji, su amado, bueno, no puedo decir amado, porque ese Uchiha ni siquiera la ve como algo para querer no puede ganar la pelea y está buscando culpable afuera de la arena de combate, así que es culpa de ella porque le hace la culpa a mi compañero, dijo Tenten molesta. Con que soy alguien que persigue a los chicos, dijo Sakura riendo con diversión. Así es, solo eres eso, dijo Tenten, pues mi experiencia con esas tonterías, hizo que me diera cuenta de muchas cosas, dijo Sakura burlonamente, ja, ¿y qué cosas te enseñaron esas patéticas cosas? dijo Tenten riendo, bueno, veo a las chicas que siguen en secreto a los chicos que les gusta, y tú que tanto te burlas de mí, siempre veía que te ibas a espiar en los entrenamientos de tu compañero, y para colmo, él también, ni siquiera te ve como alguien para querer, así que todo... Todo lo que dices, no es para mí, sino que te lo dices a ti, y es más, te lo dices todo el tiempo, dijo Sakura burlonamente. Tenten la fulminó con su mirada, porque la descubrieron, reían los hermanos muy fuerte, y ella se creía mejor que las Fangirls, dijo Menma riendo, así es, pero ella hacía eso, y pensaba que nadie lo sabía, terminó Naruto riendo también. Mm, pues no estoy interesado en esas cosas, dijo Meji indiferente, Tenten le dolió esas palabras, jun, ahí está, y ahora su orgullo fue tirado, pero ocúltalo para que sigas fingiendo que no te importa a los chicos, y deja de mirarme como quiero conquistar a Sasuke, porque hacer eso, es más patético, porque quieres verte superior a mí, solo porque el chico que amas, nunca piensa en ti, por lo menos Sasuke me acepta algunas citas, así que no somos iguales, dijo. Dijo Sakura burlonamente, pudrete, y espero que combatamos, porque te haré sufrir, dijo Tenten muy colérica, ja, pero solo soy una fan así que no tienes que seguirme, digo, eres mejor que yo, dijo Sakura aburrida, basta Sakura, dijo Shizune sería, pero ella inició, y además, siempre se burlaba, pero jamás le conté a nadie lo que ella hacía pero como ves me cansé y lancé la bomba para que deje de sentirse superior porque ella es peor que yo por lo menos yo muestro y le digo lo que quiero con Sasuke pero ella dice que todo lo que hago es patético pero ella lo hace también pero todavía se creía superior ella da más lástima que yo dijo Sakura suspirando eres una zorra dijo Tenten colérica basta les digo y además tú iniciaste todo esto Sakura Neji no tenía la culpa por los golpes de Suigetsu dijo Shizune molesta, bien, admito eso, respondió Sakura cerrando los ojos, y además, Tenten, ten, tú iniciaste cuando mencionaste acerca, de lo ser amado y no ser amado, así que también tienes algo de culpa, dijo Shizune mientras miraba hacia la peli castaña, que solo cruzó sus brazos, mientras se iba lejos de las alumnas de Tsunade. Con que era una fangirs de closet, dijo Naruto riendo. No lo sabía, dijo Ino impresionada. Y ¿sabías algo de eso? Preguntó Menma mientras miraba a la Ojiperla, que solo negó con su cabeza mientras estaba sorprendida. Pero con los combatientes, solo se miraban con mucha cautela, pero Sasuke estaba más golpeado, pero Suijetsu estaba emanando rayo, y dijo: Raiton, Rayudan no Jutsu, estilo de rayo, Jutsu dragón de rayo, y de sus espadas salió un dragón. Hecho de rayo, maldición, dijo Sasuke, que después hizo encender su chakra como nunca, y el dragón de rayo chocó con algo grande, y un estruendo se hizo escuchar, rulum. Eso es el Susano, dijo Suijetsu serio, que salió a una gran velocidad, pero Sasuke mandó un puñetazo con su Susano. Y Suigetsu salió volando mientras decía, "Kiaraga", porque pensó que no haría nada. "Jajaja", decían sus compañeros. "Ahí está", dijeron en todo el estadio. "El Susano", dijeron los Jounin. "Ahí está esa cosa que usaba Madara", dijo el Tsuchikage mirando hacia Luchija de la Hoja, que estaba mirando hacia el lugar que fue mandado su oponente. "Esa cosa, me pregunto cómo se le puede enfrentar", dijo Karura internamente. "Que harás bocón", dijo Abusa internamente, vaya, no creí que la sacaría de vuelta, dijo Tsunade mirando la pelea, pero Suijetsu, ah, ah, decía mientras se tocaba su cara con mucho dolor, ese golpe me dolió, dijo el peli blanco adolorido, no puedo creerlo, dijo Aruna impresionada, de eso son capaz los uchijas. lo dijo mientras miraba a Luchija. Si es un Uchiha, creo que también Obito-kun lo puede hacer, dijo Nanami, que también miraba la pelea impresionada, porque el Uchiha de la hoja, dos veces sacó el Susano, jejeje, ¿qué pasa? ¿Acaso quieres rendirte? Preguntó Sasuke burlonamente, vamos, ¿en dónde está tu sonrisa?, dijo el Uchiha riendo, no hagas eso, dijo Karin decepcionada de Uchiha, así es, dijeron todos los de Kumo, porque sabían que Suijetsu iría con todo su poder, y Nata con ino preguntaron hacia Karin, que, qué pasara Karin-onesan, lo dijeron muy curiosa. Bueno, lo verán con sus propios ojos, respondió la pelirroja, y Suigetsu sonrió otra vez, pero ahora era la de un depredador. Hizo desaparecer sus kivas, y después apareció la samejada. Sabús abrió sus ojos nuevamente, aunque ya sabía todo eso. verlo por sí mismo era impresionante. Y los de Kiri también estaban sorprendidos. Bueno, eso es más que sorprendente, dijo el Tsuchikage mirando al Genin de Kumo. Bien, que hará su Hetsu? dijo Karura mirando al chico de Kumo. Mierda, pero ¿cuántas espadas tiene ese chico? dijo Tsunade impresionada. Y los Jonin también pensaron lo mismo. ¿Qué? ¿Qué es eso? preguntó Sakura curiosa, porque el chico de Kumo no se impresionó por la armadura de esqueleto de Sasuke. Creo que esa espada tiene alguna función. No. Puede Puedo equivocarme, porque esos chicos no son normales, pero qué problemático, dijo Shikamaru internamente. Cambiar tu espada no hará la diferencia, dijo Sasuke mirando con seriedad hacia su jetsu, Esa espada es la samejada, no puedo equivocarme, esa espada absorbe el chakra, dijo Kusina Mi Mikoto, que estaba en otro lado, también dijo lo mismo. Por lo que piensa absorber el chakra del Susano, dijo Asirama serio, Así es, dijo Kusina mirando la pelea. Tobirama solo decía que no se confiara, porque si no perdería, pero Suijetsu salió a una gran velocidad. Mientras mandaba una patada en el Susano, que no le hizo nada, Sasuke solo sonrió burlonamente, y lo quiso agarrar, pero el peli blanco desapareció para volver a aparecer hacia otro lado, mientras daba otro puñetazo, pero el Susano seguía intacto. jajajajajaja, ese es tu plan, pero que imbécil, dijo Sasuke riendo, y le dio un puñetazo al peliblanco, que puso su samejada como un escudo, y solo retrocedió, nada mal, pero solo use un 5% de mi fuerza, dijo Sasuke riendo, todos estaban impactados, porque básicamente, el Uchiha estaba jugando con el ninja de Kumo, que solo parecía que estaba cansado. Lo mismo hizo conmigo ese maldito de Madara, dijo el caje de Iwa un poco molesto. Bien, creo que Sasuke pasará hacia la siguiente ronda, dijo Tsunade suspirando. Karura solo miraba hacia el peli blanco, porque estaba sonriendo, y en cualquier momento se reiría con todas sus fuerzas. Sabusa también vio eso, y solo esperaba ese momento, pero con Aruna, no puedo creerlo. Bien, ya lo decidí, ese chico será mi prometido, dijo la princesa riendo, pero todos escucharon. Wajajajajaja, lo sabía, dijeron Sabusa con carura mirando al peli blanco, con que el 5%, bien, pues no use nada de mi poder, así que iré con el 5% también, dijo Suijetsu que salió a una gran velocidad. Je, pues ven por mí, dijo Sasuke se rió, y Suijetsu apareció enfrente de él, pero Sasuke sonrió, y dijo: Jamás romperás la defensa de los Uchijas. Pero Suijetsu solo balanceó la samejada en contra de Luchija, y la mitad del Susano se desvaneció. ¡Qué demonios! Dijeron todos los de Konoa, impresionado, que esperaban. El Susano es chakra, y la samejada, come chakra, dijo Tobirama suspirando. Y cuando la mitad del Susano se desvaneció, Suijetsu le dio un puñetazo en toda la cara de Sasuke, que salió volando. Todos abrieron sus ojos con incredulidad, incluso el Tsuchikaje estaba sorprendido. Bien, eso jamás vio a Luchija. Dijo Sabusa divertido. Maldición, creo que el poder se le subió a la cabeza. Dijo Fugaku palmeándose su cara. Mikoto también estaba de ese modo, pero Sakura estaba con los ojos abiertos, porque de nuevo, Sasuke fue golpeado, y es más, fue con el Susano activo, Nejit con Lee. No lo podían creer, porque el Susano se veía impenetrable. Jajajaja, ja, 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 ja. solo son unos extras, yo soy el número uno, dijo Suijetsu riendo muy fuerte, pudrete, dijo Sasuke furioso, y después elevó más su chakra hasta formar más al susano, y después mandar una flecha embuida en chakra, todos abrieron sus ojos muy grandes, los de Kumo sonrieron, mierda, dijo el tsuchikage porque pensaba que con eso, el genin de Kumo perecería, pero Suijetsu sonrió, y la amejada mandó todo el chakra hacia su portador, y como se Esperaba, un susano de color morado creció en su hijetsu, y la flecha chocó con ella, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rulum, vi, vi a un susano, dijo Sabusa incrédulo. Karura también lo vio, y estaba con la boca abierta, pobre chico, dijo el tsuchikaje mirando hacia la arena de combate. Pero el rey Kage también abrió sus ojos muy grande, porque también vio a un Susano. Creo que Sasuke se excedió, dijo Mikoto un poco espantada, pero Fugaku estaba con los ojos muy abiertos, mientras miraba hacia la arena de combate. Minato con Kusina también vieron eso, y estaban impresionados. Hiraya con el segundo Okaje también lo vieron. Tobirama, viste eso, verdad? dijo Asirama muy serio. Pues claro que lo vi, pero es imposible, digo, es una locura, dijo el nombrado que. Todavía estaba impresionado, ¿qué? ¿Qué es lo que no vimos? preguntaron los otros Jounin. Mito también estaba muy seria, eso, eso no puede ser, dijo Meji tragando duro, Inata también lo estaba, je, ¿con qué lo viste, Inata? dijo Menma riendo, esa es la habilidad de su espada, ¿verdad? dijo Inata impresionada, Menma solo asintió. ¿Qué viste, Neji? Preguntó Tenten. Ese chico tiene el Susano de Sasuke, dijo el nombrado que todavía no lo podía creer. ¿Q que, Dijo Sakura impresionada. Pero después poco a poco la cortina de polvo se estaba despejando y cuando no había nada de polvo, se veían dos Susanoo del mismo color. Sasuke estaba con los ojos muy grande. Jajajaja. ¿Qué se siente cuando te roban el Jutsu que significa tu firma? Dijo Suigetsu riendo, que después sonrió con mucha maldad y mandó dos puñetazos hacia el susano de Sasuke, que todavía estaba impactado y cuando vio los puñetazos, se cubrió, pero era demasiado tarde y él con su Susano, salieron volando y chocar con la pared del estadio rum, todos estaban impresionados pero qué demonios dijo el caje de Iwa impresionado. Sabía que esa no era toda la fuerza del bocón, dijo Sabusa incrédulo, pero qué interesante, solo mira ese Susano que solo pueden manifestar los Uchijas, dijo Karura impactada, Tsunade estaba con la boca abierta, el raikage solo sonreía, ma, maldito, dijo Sasuke mirando hacia su Su, que estaba con su Susano, Aruna estaba con su boca abierta, porque había otro con esa habilidad. Pero, ¿pero acaso no es la técnica de los Uchijas? Preguntó Incrédula, al parecer, cualquier ninja puede hacerlo, respondió su guardia impresionado. Sasuke solo miraba con ira y también con mucha incredulidad. Kakashi también estaba con los ojos muy grande, ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? preguntó Gai impresionado. Su espada, de eso estoy seguro, respondió Hiraya se rió, y todos lo miraron, mientras pedían una explicación, porque todo esto era imposible estoy seguro que esa espada, puede hacer que use el susano, porque mi pequeña espada, puede devolver cualquier jutsu, ahora solo imaginen lo que pueden hacer las grandes, dijo hiraya se rió, y todos entendieron, porque todo esto era imposible, pero verlo con sus propios ojos era impresionante, sasuke miraba con mucha precaución, porque todo esto, era imposible, se supone que el susano era la técnica y defensa de los uchijas, pero ahora está en posesión de otro que ni siquiera era un Uchiha, y eso lo molestaba, y asustaba también. ¿Qué pasa, Uchiha? ¿Quieres seguir combatiendo? Preguntó Suijetsu divertido. Ja, solo es una copia de mi Susano, dijo Sasuke riendo, pero Suijetsu desapareció y apareció enfrente de él. Pero qué demonios, eso es imposible, dijo Fugaku impactado, porque hacer eso era imposible.

Todos estaban sorprendidos. Sasuke kun dijo Sakura mirando en donde fue a estrellarse su amado Uchiha, pero después de donde fue mandado Sasuke salieron cuatro magatamas hechos de puro chakra en contra del peli blanco que sacó su banryu y dijo full counter y las magatamas fueron con el doble de potencia hacia Sasuke. Que tuvo que cubrirse de nuevo con su Susano, es como la técnica de Naru, dijo Kusina impresionada, creo que también la puede usar, dijo Hiraya serio, todos los espectadores estaban impresionados, pero los de Kumo solo sonreían, mientras decían que Suigetsu era el número uno, y el nombrado solo alzaba el puño con el del Susano, es un maldito presumido, y lo peor, es que puede respaldar esas palabras, dijo Sabusa con un poco de envidia, Sasuke se estaba desesperando porque su chakra estaba disminuyendo, te enseñaré un jutsu, pero lo haré con este susano, así que toma esto, katon, Gokamekiaku, estilo de fuego, gran aniquilación de fuego, dijo su quemando un gran torrente de fuego, que demonios, esa es la técnica firma de ese maldito de madara, dijo el tsuchikage incrédulo. Sasuke gritó Mikoto asustada, "Mierda", dijo Sasuke, que hizo crecer más su Susano mientras gritaba, "Ahahaha, jejejeje, -je -je, pues te haré ver tu propio poder", y después hizo aparecer la samejada, y le empezó a dar más chakra, y el Susano de Suigetsu se hizo más y más grande. Todos miraban al Genin de Kumo incrédulo. Sasuke estaba asustado porque su Susano no tenía sus piernas, pero la de Suigetsu sí la tenía. jajajaja, ja, 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 toma esto extra y no te antes, dijo el peli blanco, mientras mandaba su primer puñetazo, que el susano de Sasuke no pudo evadir, y lo recibió de lleno, Rulum. pero la cosa no paró ahí, porque Suijetsu mandó otro puñetazo, y esta vez, gritó Sasuke, a -a 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 -a, porque la fuerza del impacto, hizo que se hundiera. Ja 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 ja, decía suijetsu y junto los brazos del Susano, y lo mando en dirección en la que estaba Sasuke con su propio Susano, y el estruendo se hizo escuchar, rulum, y el Uchiha solo dijo, ah, y Suijetsu levantó el pie de su Susano, lo mando en contra de Sasuke, rulum. Todos escucharon, ah, pero Darui habló, basta Suigetsu, el chico no puede continuar, eres el que irá al siguiente encuentro, dijo el jounin de Kumo Serio, TSK, dijo el nombrado, que poco a poco, empezó a hacer desaparecer su Susano, hasta estar parado como si nada, pero Sasuke estaba muy lastimado, mientras decía, ma, maldición, decía Luchija mientras estaba sangrando en todo su cuerpo, porque los golpes fueron muy fuertes. Los médicos entraron muy rápido, y se lo llevaron, pero Sasuke solo miraba al peliblanco con mucho rencor, pero él miraba hacia el palco de los Genin, y sus compañeros lo miraban con una sonrisa. Maldito, yo era tu maldito oponente, decía Sasuke internamente, pero no podía hablar, porque no le salían las palabras. Pero Suijetsu jamás lo consideró un rival digno a vencer, solo era alguien que se metió en su camino, porque su objetivo estaba en el mismo grupo de él, pero los médicos se lo llevaron muy rápido, porque estaba perdiendo mucha sangre, el ganador es Suijetsuazuki, dijo Darui mientras apuntaba hacia el peli blanco, que alzó el puño, mientras decía, todos son unos extras, yo soy el mejor, lo decía gritando, jejejeje, es solo un presumido, dijo Menma riendo, bien, ¿quieres que te venza? Pues eso haré, dijo Naruto divertido. ¿Con qué me desafíase? Dijo Obito riendo. Los espero. Ustedes también. Son unos extras. Dijo Suijetsu riendo. Ja 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 ja. Decían los de Kumo divertidos. Karin solo se masajeaba su cabeza con mucho dolor. Ese es el Susano completo, preguntaron todos los Hoonin impresionados. No, ese ni siquiera es el Susano perfecto, respondió Tovirama serio. Nani, dijeron los Hoonin impactados, porque era como un hombre hecho de puro chakra. Como ya se los mencioné, el Susano perfecto hace que el portador pueda rivalizar con los Bijus, y esto ni siquiera fue el poder completo del Susano, podemos decir que fue el 50% del poder del Susano, dijo Asirama serio, todos tragaron duro, así es, pero lo más impresionante es que ese chico lo usara como si fuera que lo usara siempre, eso es lo impresionante, dijo Tobirama serio tal vez la espada oculta algo, porque se de primera mano, que la samejada, está en las manos de Kisame Josigake, el llamado Biju sin cola, dijo Hiraya Serio, entonces, esa espada es una réplica, dijo Asuma impresionado, no lo llamaría así, yo las llamaría, las espadas evolucionadas de la neblina, respondió Hiraya Serio, y todos asintieron, pero seguían impactados, no, Sasuke no puede perder, dijo Sakura sorprendida, así es, su hijet. Suizo trampa, dijo Naruto serio, sí, sí, es un tramposo, siguió Menma serio, pudransen, dijo Sakura furiosa, wajajajajaja, reían los hermanos, y unos minutos después, apareció Suijetsu mientras decía, que valió cada minuto de su tiempo, mientras chocaba el puño con sus amigos, bien hermano, eres el mejor, pero no debiste ganar, bueno, es lo que esa chica dice, dijo Menma apuntando hacia Sakura. Pero que fan girls muy dedicada, pero soy el mejor y ese uchiha estaba en mi camino, así que lo aparte, dijo suigetsu aburrido. Sí, si él no estuviera agotado cuando peleó con neji él te hubiera ganado, respondió sakura seria. Bueno neji todo esto es tu culpa, dijo naruto sonriendo. Jun, no hice nada y además si fuera mi culpa, entonces él no tenía que pasar porque yo no pondría esas excusas, contestó el ojiperla aburrido. Él no pone excusas, dijo Sakura molesta, no, pero lo haces tú, y haces que la pelea de Luchija, sea todo un chiste, porque si dices eso, mancharías las habilidades de Luchija, porque él dio todo de sí, pero como dices que no gano porque Neji lo cansó, eso significa que ese llamado Sasuke, no tiene mucha energía para pelear, y mandarlo en misiones, sería un desperdicio, porque si se enfrenta a un ninja muy fuerte él perderá, porque es un ninja que se le gasta el chakra muy rápido, y eso a nuestros ojos, es patético, dijo Kimimaru aburrido, así es, pero no somos nadie, pero si dices que ese Uchiha perdió, porque el Hyuga lo cansó, y jamás debió entrar en estos exámenes, porque solo vino a ser el ridículo, y yo pensé que era fuerte, dijo Suigetsu suspirando decepcionado, no, yo no lo dije con esa intención, dijo Sakura horrorizada, pues lo hiciste vaca, dijo Shisu, Vine palmeándose su cabeza, y todos los de la hoja asintieron, yo me suelo levantar solo, así que, que me digan que perdí por culpa de alguien más, bueno, eso no sería juvenil, porque vine porque quería demostrar mi juventud, pero hacerle la culpa a alguien por mi derrota, eso sería vergonzoso, díjole serio. espero que no le digas eso a Luchija, porque solo te odiará. Dijo Karin riendo, Sakura se estremeció, porque no querían que la odiaran. Bien, ahora seguiremos con los otros combates, dijo Darui aburrido, y los nombres de los participantes empezó a moverse, y frenó en dos participantes, Ino Yamanaka, contra Tenten, y las nombradas solo se miraron con una mirada llena de desafío. Bien Ino, gana, y haremos lo que quieras en la noche, estarás al mando, dijo Naruto serio, pudrete, dijo Ino sonrojada, pero no dijiste que no. Respondió Naruto burlonamente: Cuando salga de este enfrentamiento, te haré sufrir, dijo Ino muy roja. ¡Wahahaha! ¡Vamos, Ino! ¡Maldición! ¡No eres divertida! Dijo Naruto riendo muy fuerte. Estás muerto, respondió Ino colérica: ¿Qué, ¿Acaso dijo que cuando ella salga de este combate, como si ya de por sí, todo este encuentro, ella lo tuviera ganado? dijo Tenten ofendida. No te confíes, ella es una de las alumnas de cocina y no creo que haya perdido su tiempo en este año, dijo Neji indiferente, porque sabía que su prima era fuerte. Jun, solo es como Sakura, dijo Tenten sin interés, pero a mi Nino, si nos hacen caso, nota, pinche Sakura, se mamó. Jejejeje, ejen, a fin de nota, pudrete, dijo Tenten colérica, porque le dijeron toda la verdad en la cara y eso la molestaba, porque veía como Naruto con Ino se hablaban y se Hacían bromas, y en algunas ocasiones, Sakura y Sasuke salían para tomar algo, pero ella no podía hacer eso con su compañero, y que le digan que no le hacen caso, la molestaba mucho. Shizune solo suspiraba, porque ahora, Sakura no se guardaría sus palabras, pero en las gradas, Aruna solo miraba el arena de combate, y dijo: Cuando dije que ese Uchiha sería mi prometido. Bueno, mentí, dijo la princesa indiferente, el guardia solo asintió con una gota estilo anime, porque la princesa Aruna vio que vencieron a Luchija que ella consideraba fuerte, pero ahora que lo vio vencido, ya no lo quiere, espero que Obito no muestre algo para que la princesa quiera volver con él, porque eso sería un verdadero lío, dijo el guardia tragando duro, pero lo dudaba, porque uno de sus compañeros mostró algo impresionante, y Obito no sería la excepción, pero con los ho ahora pelear a Ino, dijo Kusina mirando hacia la arena de combate, Gai solo miraba también la arena de combate, y estaba un poco preocupado, porque Tenten ten no les caía bien a las alumnas de Asuma y de Kakashi, porque a sus ojos, solo son unas inútiles, todos miraban hacia la arena de combate, dos ninjas de Konoha, decía Karura mirando hacia la arena de combate. Pero después vio como era la kunoichi rubia... Que hablaba con el genin de kumo... Mmm, Es como la Hyuga... Alumna de Tsunade y Kusina... No puedo equivocarme... Decía la caje de Tsuna. jejejejeje je je je. Yo estoy feliz porque vi como destruyeron el Susanoo de Luchija... Dijo el caje de Iwa riendo... Tsunade lo fulminó con su mirada... Ja, 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 ja Vamos princesa Tsunade... No lo digo solo porque es de la hoja... Lo digo... Porque cuando era un mocoso... Madara me dijo que esa defensa nadie podía romperlo, y me gustaría verle la cara, cuando vea que existe un niño que sí si puede hacerlo, creo que ver eso, haría que se trague esas palabras, decía el caje de Iwa divertido, Itsunade simplemente centró su mirada en sus kunoichis, pero Sabusa solo sonrió, el caje de Kumo también, bueno vaca, me iré, para después acabar contigo, dijo Ino colérica. Jajaja, pero si no hice nada, decía Naruto riendo muy fuerte, te mataré, dijo Ino sonrojada, esa chica cree que me ganará, decía Tenten ofendida, pero después se puso seria y habló, "Oye Ino, no creas porque eres alumna de las kunoichis más fuertes." Creas que por eso me podrás vencer, porque no perdí mi tiempo, y te lo demostraré, para que dejes de decir que me vencerás, dijo Tenten molesta. ¿Qué le pasa? preguntó Naruto curioso, es porque mis maestras son Kusina Usumaki Tsuna de Senju, y a ella, no la eligieron, porque no podía usar chakra médico, dijo Ino indiferente, entiendo, la impotencia y los celos, dijo Karina sintiendo, Q. Que yo no siento celos", dijo la pelicastaña mirando hacia la pelirroja, que solo la miro con lástima y que con su mirada le decía: "Sigue esforzándote y algún día serás fuerte". Pudrete", dijo Tenten colérica. "¡Jajajaja! Ella da pena", dijo Suigetsu riendo muy fuerte. Pero qué problemático", dijo Shikamaru mientras se alejaba de ellos. Tenten, ten, no te desconcentres, dijo Meji mirando hacia el peli blanco que se reía de su compañera. Naruto solo estaba cruzado de brazos mientras miraba hacia la peli castaña, que miraba a Aino con mucho rencor, pero Ino solo miraba hacia el rubio, y después lo agarró del cuello. ¿A quién demonios estás mirando? dijo Ino furiosa, Nani, ¿y ahora qué hice? dijo Naruto gritando, mientras era sacudido como un muñeco de trapo, ¿por qué demoran? dijo Darui que miraba hacia el palco de los postulantes a Chun Bien, acabaré con esto muy rápido, dijo Tenten que saltó hacia la arena de combate, y no soltó a Naruto, y también saltó hacia la arena de combate, porque me hizo eso, dijo Naruto mientras se acomodaba su ropa. Es porque mirabas a esa chica que odia, ¿no? contestó Karin. Mmm. o, oh, eso. Solo me llama la curiosidad, porque ella es una especialista en armas y en el arte del sellado, pero parece que eso a ella no le importa. Simplemente quiere ser como Tsunade y esa llamada cocina, dijo Naruto aburrido. Oh, entiendo. Si se enfocara en el sellado, sería una fuin master de alto nivel, ¿verdad? preguntó Menma. Y Naruto asintió. Los de la hoja simplemente Escuchaban con curiosidad, pero Shizune estaba impresionada, porque ella sabía que la pareja en se con Hiraya, eran Fuin Master, y ellos son muy poderosos, y Nata solo miraba hacia su amiga. Bien, Ino, muéstrame lo que puedes hacer, dijo Naruto con una sonrisa. Bien, 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 veré de qué es capaz tu novia, dijo Suijetsu divertido. Q, que, ella no es mi novia, dijo Naruto molesto. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ella no lo ve de ese modo, decía el peli blanco riendo. Yo pienso lo mismo, Naruto-sama, decía jugó con tranquilidad. Ustedes creen, preguntó Naruto confundido, y ellos asintieron. No lo sabía, dijo Naruto en una pose pensativa. Shikamaru solo le salió una gota estilo anime. Choji también estaba de la misma forma, pero con las kunoichis solo se miraban con seriedad. Bien, están listas, preguntó Daru y hacia las kunoichis de Konoha que solo asintieron, bien, pues comiencen, y luego saltó hacia atrás, Tenten -ten sacó su pergamino, y no sacó su katana, van a comenzar, dijeron los Hoonin de Konoa, esa chica rubia, es la que es muy misteriosa, ¿verdad?, preguntó Yujito hacia su compañero Hinchuritli, que solo asintió, y luego centraron toda su atención hacia la rubia, y no simplemente estaba en guardia. Tenten -ten también lo estaba, y solo se analizaban por unos minutos muy largos. ¡Uuuu! decía Suijetsu aburrido, wajajajajaja, ja, 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 ja. decían los hermanos riendo muy fuerte, malditos mocosos, dijo el Kage de Kumo sonriendo. Sabusa también dijo lo mismo, jejejeje, je, je, je. parece que habló por mí, pero no quería decirlo por respeto hacia esas futuras Kunoichis, dijo el Kage de Iwa riendo, pero Karura con Tsunade, maldijeron a Suijetsu con todos sus. Ser, porque ellas son Kunoichis, ese maldito, dijeron tenten ten con hino coléricas, callense en vacas, dijo Karin molesta. Ay, dijeron los que hicieron de las suyas, PPFFFFF, decía Obito aguantando sus risas. ¿Quieres que te golpee? preguntó Karin con una aura muy peligrosa, pero Karin, yo no hice nada, y tirar tu ira en mí, es estúpido, dijo Obito horrorizado, porque por culpa de sus compañeros. Él recibiría un golpe de la nada, y eso a sus ojos, era injusto, ese chico se cree demasiado, dijo Cusina molesta, porque abuchearon a una de sus alumnas. Kurenai también estaba un poco enojada, porque que Suigetsu hiciera eso, es como si insultara a todas las kunoichis, Mei también estaba de la misma forma, Pakura apretó sus puños, Mito solo miraba hacia el peli blanco, y dijo internamente, si no fueras un maldito mocoso, te eliminaría en este mismo instante, decía la esposa del Shodai Yokage, mientras emanaba un aura muy peligrosa, que hizo que todos los Jounin retrocedieran asustados, mierda, cabrearon a Mito, Decía Sirama asustado, calma a tu esposa hermano, dijo Tobirama asustado, Hiraya estaba de la misma forma, pero él estaba atrás del segundo ocaje, mientras estaba temblando. Sabía que eras un maldito idiota, dijo Aku molesta, mientras miraba hacia el peli blanco que solo sonrió como solo él lo sabe hacer, te juro que te aplastaré, dijo Aku emanando un aura muy peligrosa, jejejeje, je je je. eso no lo puedes saber solo con palabras Aku, porque lo que hice, solo fue para que todo el estadio, no se aburra, dijo Suijetsu. todos los de la hoja abrieron sus ojos muy grande, porque de ser así, Suijetsu simplemente jugó con Sasuke, ja, ese Uchiha te hizo de dolor, respondió Aku con una sonrisa, eso fue porque quise que se sintiera victorioso, pero mi objetivo es combatir con mis líderes, y él era un obstáculo que se me cruzó en mi camino, y como se me da mucha pereza esquivar las cosas, bueno, hice añicos ese obstáculo, para que cuando me vea nuevamente, lo piense dos veces, antes de volver a interponerse en mi camino dijo suijetsu con una cara llena de diversión pues yo soy diferente y te demostraré cuando combatamos dijo akuseria pues espero que nos crucemos porque yo no tendré compasión y creo que no me lo tendrás también así que espero que nos crucemos en estos próximos combates dijo suijetsu con una sonrisa aku solo la miro con un poco de rencor pero con las combatientes ese idiota Cree que soy como las otras de mi aldea, puedo soportar que me comparen con Inata, pero con estas farsas de Kuno eso sí que no me gusta, dijo Tenten un poco molesta, mientras miraba hacia el palco de los postulantes a Chunin, MMM, Hounin san ya empezó el combate, ¿verdad?, preguntó Ino con curiosidad, H, pero por supuesto, contestó Darui y aburrido, bien, dijo Ino que salió en un estallido de velocidad y le dio un puñetazo en todo el rostro a que abrió sus ojos incrédula, para después salir volando, mientras decía, y después rodar muchas vueltas, pero eso no es juventud, dijo Gai incrédulo, claro que no lo es, pero estás en combate, y nunca debes bajar tu guardia, pero parece que ella no le preocupa eso, porque cree que la alumna de Asuma, no es rival para ella, y no ve la necesidad de estar en alerta, dijo Kakashi mientras miraba hacia la arena de de combate, Jun, Gai, tu alumna, no tiene juventud, dijo Kusina molesta. Que, pero mis alumnos, son los que tienen mucha juventud, y nunca harían esas tonterías, dijo Gai gritando, y le dije que no se confiara, y mira lo que hace, dijo Neji suspirando, pero eso no fue juvenil, dijo Lee Sergio, pero tienes que estar en alerta. Y jamás dejar que un enemigo tuyo tome la iniciativa, pero tenten miro en nuestra dirección, como si su oponente la esperaría hasta que deje de mirar lo que ella quería saber. Pero la otra Kunoichi fue más inteligente y se lo hizo saber con ese puñetazo, respondió Neji rió Bien, solo por esta vez, estoy de acuerdo contigo, dijo Lee haciendo una reverencia, maldición Lee. Podrías no hacer eso, dijo Neji un poco molesto. Jai, eterno rival, respondió le alzando el pulgar. TSK, dijo Neji ignorando a su compañero, pero con las combatientes, Tenten se estaba levantando poco a poco, y cuando lo hizo, fulminó con su mirada hacia Ino, que se puso en guardia. Eso fue un golpe bajo, pero que más da, solo eres como Sakura, una kunoichi inútil, dijo Tenten con una sonrisa, no sé a dónde quieres llegar, pero no diré nada. Y solo terminaré con este combate, dijo Ino con indiferencia. Bien, pues eso quiero verlo, dijo Tenten que sacó una vara de acero, y ambas corrieron una en contra de la otra. Mientras chocaban sus armas, Tenten lanzó una patada que Ino esquivó con mucha facilidad. Y eso la sorprendió, porque Tenten, no era débil, pero porque no va con todo su poder. Acaso, ella cree que no valgo la pena, dijo Ino internamente. Maldición, pero que haces Tenten, porque te entra esa arrogancia. Ahora, ¿qué te está pasando? dijo Gai incrédulo, porque su alumna no era de ese modo, Neji, ¿qué le pasa a Tenten? Preguntó Lee a su compañero Hyuga, que solo dijo: Es por esa de cabeza rosa, le dijo muchas cosas que creía que nadie sabía, respondió Neji indiferente. Oh, el que te espiaba, entiendo, dijo Lee asintiendo. Mejor me hubiera callado, dijo Meji internamente, pero eso que tuvo que ver, preguntó Kiba curioso también, pero qué problemático, pero te lo diré, es porque Ino y Sakura siempre eran unas fangirls que se arrastraban por Sasuke y no se ponían a entrenar, y como Sakura le dijo sus verdades a Tenten, ella solo quiere demostrarle que puede vencer a la que considera una Sakura de cabello amarillo sin usar ninguna técnica, solo para demostrar que es mejor que todas las que ellas consideran unas esas kuno pero lo que parece que ella está olvidando, es que Ino, solo volvió para que su amigo que siempre quiso ver, la vea convirtiéndose en una gran Kunoichi, y eso significa, dijo Shikamaru que no terminó sus palabras, porque Sai dijo, que el perder, no es lo que ella planea hacer. Así es ahí, y mira, ahora creo que Ino se dio cuenta también, pero no le importará, y creo que aprovechará todos los huecos que deja Tenten, dijo Shikamaru con una sonrisa, y todos miraron hacia la arena de combate, porque Tenten atacaba con una sonrisa, porque todo iba como ella lo planeó, y no retrocedía, y parecía estar confundida, ja, lo sabía, ella es una fangirl sin útil como esa Sakura, y eso que ni siquiera estoy usando chakra para este combate, decía Tenten. Tenten divertida, esa chica con bollos, saldrá volando, dijo el caje de Iwa aburrido, y todos asintieron sin dudar, que, nadie lo dudo, dijo el caje de Iwa internamente, vamos Hino, que no me vencerías, dijo Tenten, pero después sintió un golpe en todo el estómago, y cuando miró su estómago, vio el puño de Hino, y cuando quiso caer hacia el suelo, Hino le dio una patada en todo el mentón. Que la hizo elevar, para después mandar un puñetazo embuido en chakra en toda su costilla, y Tenten -ten solo dijo, y unos segundos después, se escuchó, Rulum porque tenten choco con la pared del estadio? Todos aplaudían a Ino, pero con los genin de Kumo. Oajajajajaja, ella se confió, decía Naruto riendo. Así es, siguió Menma, pero qué estúpida, decía Suijetsu, porque no va con todo su poder, terminó Obito, no sé por qué no fue con todo su poder, pero parece que me tiene lástima, pero yo no quiero perder, mi objetivo es Karin, así que lo siento por eso tenten, San, dijo Ino internamente, pero contenten. Me 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 dolió, ah, 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 decía mientras se tocaba su costilla con mucho dolor y para rematar estaba tirada en el suelo pffffff que chica tonta decía aruna mientras aguantaba sus risas hikari también decía lo mismo nanami también decía que las kunoichis no debían ser así tenten se estaba levantando poco a poco mientras miraba a aino con más rencor que nunca bien ya no jugaré así que iré con todo mi poder dijo tenten que sacó su espada y salió corriendo en un estallido de velocidad y apareció enfrente de aino que solo puso su propia katana enfrente de ella, y el sonido de los metales se escuchó, je, ¡Hey, no eres tan inútil como esa Sakura, dijo Tenten con una sonrisa, no sé lo que planeas, pero no me harás desconcentrar, y además, eso no va contigo, Tenten, dijo Ino que empezó a mandar varias estocadas hacia la pelicastaña, castaña, que las contraarrestaba, y ambas mandaron un puñetazo en contra de la otra que las hizo retroceder, no se sobaba su mano, pero Tenten no, para ella, ese dolor, era el pan de cada día, la chica de bollos es fuerte, dijeron los de Kumo impresionados, je, ¿con qué puede presumir esas cosas?, decía Karin divertida, bien Ino, ¿qué harás ahora?, decía Naruto internamente, pero con las combatientes, ¿eso te dolió?, preguntó Tenten, un poco, gracias por tu preocupación, respondió Ino, ja, no es que me preocupe, es solo que no quiero que me... Me digan que gane por ese simple golpe, no quiero que manche mi victoria, respondió Tenten con una sonrisa de superioridad. ¿Qué demonios le pasa? ¿Acaso Sakura no mintió o oh, hay otra cosa que le dijo sin que nadie más lo oyera?, decía Ino internamente, pero después Tenten salió en un estallido de velocidad y apareció atrás de Ino que simplemente se agachó, porque Tenten lanzó una patada giratoria, como supo de eso, decía Tenten impresionada, pero Ino lanzó una patada hacia la nombrada, que se cubrió, pero salió volando, su patada es pesada, dijo Tenten aguantando la patada de Ino, no está mal, decía Karin con una sonrisa, y luego gritó, vamos Imouto-chan, Ino escuchó eso, y solo alzó el pulgar, oye oye oye, y desde cuando eso, dijo Naruto sonrojado, no lo sé, pero ella quiere pensar leer conmigo y no le negaré nada si me vence. Y eso va para ti también, mi otra Imouto-chan, dijo Karin mientras abrazaba a Inata que solo asentía de forma seria. Eso me gusta, decía Karin asintiendo, pero nunca dejó el abrazo, y eso a Inata no le importaba, porque Karin era su cuñada ante sus ojos. Menma solo le salía una gota estilo anime porque nadie pidió su opinión, acaso dijo Imouto-chan, dijo Kusina incrédula, bueno, creo que esas chicas consiguieron algo que no pudo la amiga de Kakashi, dijo Hiraya mientras miraba hacia las dos kunoichis que parecía que se llevaban bien con la pelirroja menor, pero contenten, ella sí que da golpes fuertes, bien, parece que ya no es tan inútil, pero sigues interponiéndote en mi camino rubia, así que te eliminaré para que no me molestes, así que toma esto, dijo Tenten que Saltó muy alto, y empezó a arrojar varios kunais con etiquetas explosivas, que Ino empezaba a esquivar en una gran velocidad. Wow, ahora sí es divertido, decía Suijetsu eufórico, las explosiones se podían ver, maldición, quédate quieta, maldita, decía Tenten internamente, porque Ino era muy rápida y no la podía dar con ningún kunai, mientras no esquivaba los kunai con etiquetas explosivas, sacó dos shuriken, jejejeje, esto es lo que más me gustó aprender de kusina sensei, así que recibe, esto tenten, ten, y espero que los esquives, porque si no lo haces, te harán mucho daño, dijo Ino, la yamanaka empezó a soplar las shuriken, y un aire vacío se envolvió en las shuriken, para luego decir, futon, shinku shuriken, estilo de viento, shuriken del vacío, y las lanzó hacia Tenten, -ten, a una gran velocidad, pero no contenta con eso, también dijo, Kagebusim, y las Shuriken se multiplicaron. Tenten -ten vio eso, y se asustó, y dijo, Shuriken del vacío, y sacó más kunais y las lanzó hacia las Shuriken que iban hacia ella. Todos los kunais con etiquetas explosivas fueron en contra de las Shuriken del vacío, y el estruendo se hizo escuchar. Tenten -um. -ten bajo, pero Ino apareció enfrente de ella y lanzó cuatro cortes, que solo tres pudo esquivar Tenten, -ten, pero uno cortó su pierna y después Ino mandó una patada giratoria y Tenten -ten salió volando mientras decía -a 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 -a. pero Ino hizo varias posiciones de mano y gritó Futón, Fuyudan no Jutsu, estilo de viento, Jutsu dragón de viento y un dragón blanco hecho de puro viento fue en contra de Tenten, -ten, que vio eso y lo esquivó por poco. Pero Ino ya lo estaba esperando, y mandó un puñetazo en todo el rostro de la nombrada. Y esta vez, Tenten -ten fue en contra de la pared del estadio, mientras decía, y unos segundos después se escuchó: Rulum, -o", oh, pero qué buena, ni siquiera la dejo respirar. Dijo Suijetsu un poco sorprendido, bien Naru, escogiste bien, dijo karina asintiendo, sabes, que mi clon fue quien la conoció, ¿verdad? Dijo Naruto con los ojos en blanco, espero eso de tijinata, dijo Karin no haciéndole caso a Naruto, pero la nombrada asintió de forma seria, ella no me hace caso, dijo Naruto con una gota estilo anime, Menma estaba de la misma forma, pero con las combatientes, ma, maldición, cuántos golpes me dieron, malditas fangirls se... ¿Supone que seguirían siendo inútiles? Decía Tenten con mucho enojo, mientras se levantaba poco a poco, y vio que Ino estaba parada, y la miraba de forma seria, se cree superior a mí, dijo Tenten internamente, y después habló, no te creas tanto, cuando estábamos en nuestros exámenes, te rendiste, ni siquiera tuviste el valor de enfrentarte a tu oponente. Dijo Tenten con una sonrisa, "¿A qué quieres llegar? Porque no te entiendo", respondió Ino que seguía seria y estaba lista para el combate. "Lo que digo es que jamás serás como yo, una kunoichi que se entrena todo el día", dijo Tenten que apareció atrás de Ino, que esta vez no pudo verla y recibió un puñetazo en todo el rostro de Ino y salió volando. "Bien", dijo Lee sonriendo, Neji sintió y habló, "Se está calmando. Nadie puede combatir cuando se desconcentra", dijo el Hyuga, y no, dijeron Sakura con Inata, maldición, Naruto, Naruto, golpearon el rostro de tu novia, mi consejo es este: si la vas a besar, hazlo con gentileza, dijo Suijetsu serio, pudrete, contestó Naruto sonrojado mientras fulminaba con su mirada hacia Suijetsu, que después dijo, wajajajaja, porque se burlaba de uno de sus líderes, ya me vengaré, idiota, dijo Naruto enojado pero con las combatientes, jejejeje, je 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 je, ese golpe te lo merecías, dijo Tenten. Ma, maldición, sí si que la tenía guardada, dijo Ino que se levantó poco a poco. Si, mi alumna le sobra juventud, dijo Galle eufórico, pues mi alumna le dio más juventud y eran muy dolorosas, contestaron Kusina con azuma sonriendo. Ustedes son dos y eso no es juventud, dijo Gaya apuntando acusadoramente a sus compañeros Jounin, Kakashi con mi nato decían que estaban de su lado, y Gai los abrazó mientras decía que lo que hacían ellos, era la misma juventud, todos los Jounin les salieron una gota estilo anime, pero Ino se levantó, y se sacudió su ropa, y también se acomodó su cabello, Tenten -ten solo miraba con incredulidad, y salió en un estallido de velocidad, pero dos Ino aparecieron en sus costados, y la hicieron tropezar. Y la que estaba arreglándose, ya estaba enfrente de Tenten, y lanzó un puñetazo en todo el rostro de la pelicastaña, para después salir volando hacia atrás, y una cuarta y ya la estaba esperando, y de una patada, la bajó muy rápido para que se comiera el suelo. Tenten estaba con los ojos abiertos, y unos segundos después, solo pudo decir, ah 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 ah, porque recién los dos golpes que le dieron, los pudo sentir, bueno, eso no me lo esperaba, ella era una niña de vilas y una. Año atrás, me pregunto qué habrá hecho para tener este nivel, se dijo Naruto internamente, mientras miraba a Dino. Puede que sea mi imaginación, pero parece que tiene Chakra Uzumaki en su cuerpo, dijo Karin internamente también, y Nata solo sonreía. Sakura estaba con los ojos muy grandes. Shizune también estaba de la misma manera, MM, es como el chakra de Kusina, no cabe duda de eso, decía Menma también internamente, pero con la nombrada, G, hey, vamos y no, no por nada quisiste que incrustara mi chakra en ti, no puedes fallar, tienes que alcanzar tu objetivo, para eso viniste, dijo Kusina internamente. No cabe duda que tiene chakra Uzumaki, dijo Mito que también pensaba para sí misma, pero con las combatientes, Tenten estaba tirada en el suelo, y estaba dislocada su hombro, rindete, tente en San, no quiero combatir contigo en ese estado, dijo Ino mientras miraba a la nombrada, que la fulminó con su mirada, vamos, tente en San, sabes que tengo razón, estás en desventaja, dijo Ino que seguía de forma seria, le solo miraba con incredulidad, y habló, ¿qué pasó? Solo fue una patada. Dijo el chico del Expandex. No, no fue solo una patada. Ella mandó una patada embuida en chakra de viento, y fue en el hombro de Tenten, respondió Neji Serio, y todos abrieron sus ojos con incredulidad. Bien, ¿qué dices, Kunoichi de Konoa? ¿Te rindes? preguntó Darui, pero Tenten saltó hacia atrás, y negó con su cabeza, mientras se tocaba su hombro, y no solo suspiró, y eso molestó más a Tenten, y habló. ¿Acaso te crees superior a mí? solo eres alguien que tuvo? Suerte con su sensei, lo dijo con un tono lleno de rencor y no solo estaba con una cara aburrida, maldita, no te creas tanto, soy mejor que tú, siempre ha sido así, y además, y jamás pudiste proteger a tu amigo que murió hace 15 años atrás, no eres más que una mediocre, dijo Tenten colérica, pero y no eso la cabreo, eso, eso tú no lo sabes, gritó la rubia muy enojada. No estuviste ahí, yo tuve que estar ahí en esa noche, pero dejé a Inata sola con mis amigos, por culpa de personas como tú, ellos murieron, dijo Inata que salió en un destello de velocidad. Como se atreve, dijo Inata que quería saltar hacia la arena de combate, pero Menma con Karin la sostuvieron, suelten Men, le haré ver el infierno. Ella no estuvo ahí, ella no tiene el derecho de decir esas cosas, dijo Inata que estaba colérica, maldición, Inata chan calmate, dijo Karin que sacó sus Cadenas, y envolvió a Inata que solo miraba hacia la arena de combate, porque Ino apareció enfrente de Tenten, y le dio un puñetazo en todo el rostro, y no se quedó solo con eso, y no mando más, tú no lo entiendes, yo no pude protegerlo, y ni siquiera pude cumplir mi promesa, no sabes nada de mí, dijo Ino que estaba enojada mientras daba varios golpes hacia Tenten que no pudo protegerse y estaba siendo masacrada, te mataré para ver si volverás a decir esas estúpidas palabras, dijo Ino que sacó su katana y apuntó hacia su cabeza. Mierda, ella va a matar a esa kunoichi, dijo Darui que apareció y detuvo la katana de Ino. Ella no puede continuar, tú, Ino Yamanaka, pasaste hacia la siguiente ronda, dijo Darui que abrió un poco sus ojos porque tuvo que poner algo de chakra en su agarre. Porque Ino no pensaba en perdonar a alguien de su propia aldea, y eso lo impactó, pero escucho, no sabes nada de mí, todo lo que viste, era la yo que vivía una vida llena de mentira, mi única y verdadera amiga, siempre fue Inata, pero le dije que se apartara de mí, porque estar con ella me dolía, y ella no andaba diciendo esas cosas que me dijiste. Si alguien tiene el derecho de decirme esas cosas, no eres tú, sino ella, así que haré que lo recuerdes para que no me vengas con otras de tus estupideces, dijo Ino que sacó otra katana y la clavó en el hombro. Detenten que seguía con los ojos abiertos, y cuando le clavaron esa katana, simplemente dijo, ah, Darui estaba impactado, porque no pensó que le clavaría una katana a una de sus propias compañeras de aldea. Todos los Hounin estaban con los ojos abiertos, maldición, Gai. ¿Acaso no le dijiste lo que pasa cuando alguien habla mal de esa noche? Preguntó Kakashi mirando al nombrado, que solo estaba en shock Maldición Gai contesta Dijo Kakashi serio Uh, no, no se lo dije, solo los entrené para este momento Contestó Gai que seguía impactado Maldición, dijo Kurenai que después vio hacia el palco de los postulantes a Chunin, y ahí estaba Inata pero en el aire, y estaba envuelta en cadenas de color dorado, pero parecía feliz, y la responsable era Karin, creo que eso fue barato, dijo Kurena y suspirando, pero con las combatientes, oye oye oye, Yamanaka, ya habías ganado el combate, no hacía falta que hicieras eso, dijo Daru y que seguía impactado, eso se lo merecía, no sabe de qué habla, contestó y no sería, Tenten -ten solo estaba Horrorizada, porque la katana seguía en su hombro, y miro a Aino que lo miraba con ojos vacíos y parecía que la quería matar. No, no te acerques, dijo Tenten asustada. No sabes nada de ese día, mi amiga Inata. Peleo para salvar a mis amigos, mientras que yo, solo estuve en mi casa sin hacer nada, pero ella nunca me lo reclamó. Pero vienes tú, y me dices esas palabras. Tú no tienes ese derecho, y más vale que conozcas tu estúpido lugar, porque si vuelves a decir esas tonterías, yo te decapitaré, y créeme, eso me dará mucho gusto, dijo Ino con un tono helado, pero Tenten -ten se espantó, Darui se puso en el medio, porque él no dudaba que Ino hiciera eso, maldición, ella es fuerte, dijo el joven de Kumo internamente, y habló, la ganadora es Ino Yamanaka, y todos aplaudieron, Gai, lo que dijo tu alumna fue un poco cruel, tendrás que con ella, mientras que yo hablaré con Ino, dijo Kusina con un tono triste, Gai solo asintió, ¿verdad que me dejaras hablar con ella Asuma?, dijo Kusina, te lo encargo Kusina Sanma, dijo el nombrado mientras hacía una reverencia, y Kusina simplemente asintió, Ino, maldición, todavía lleva ese día consigo, dijo Inoichi mientras miraba a su hija. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo, mis ninjas, miércoles Naruto reencarnación de Indra, odio transmitido a través del tiempo, hora de volver, como saben muy bien, Naruto desertará en los exámenes Chunin, por lo que iré haciendo varias cosas hasta que llegue ese suceso, muchas cosas pasarán en esa historia, y saben que voy despacio, pero bueno, es la idea, me, ese será el fic, pero bueno, como siempre, cuídense ninjas, y sin más que decir. Tchau!